Hola y bienvenidos a esa tu iglesia de East Lake, México. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para nosotros es un gran honor poderte recibir. Y para que esta sea una mejor experiencia, te voy a dar unos cuantos consejitos antes de empezar. ¿Ok? El primero, si aún no lo has hecho, te recomendamos bajar la aplicación de East Lake Church, que la tenemos tanto para iPhone como para Android. ¿Por qué? Porque hay mucho jugo que podemos sacar de ahí y hay mucha información ahí que queremos que tengas a tu disposición. Así es que no pierdas tiempo y bájala de una vez. Número 2, tenemos el canal de YouTube. ¿Eso para qué? Por si tienes televisión inteligente, la puedas ver el servicio en la pantalla grande, ¿ok? Igual ir con tu familia en la sala, algunos acostados todavía en pijamas a las 11 de la mañana, pero bueno, no vamos a juzgar a nadie. Y ya que estés ahí, no olvides suscribirte. Es más, pícale a la campanita que sale por aquí. Siempre he querido hacer eso, de como youtuber. Pícale aquí, suscríbete acá. Por aquí, Oliver, ponme una campanita por ahí. Y, ¿para qué lo de la campanita? Porque te van a llegar notificaciones. Te van a llegar de cuando subamos un mensaje. De cuando pongamos ahí también las canciones de alabanza. Y también vamos a estar subiendo los videos del impacto que tu generosidad está alcanzando aquí en Tijuana. Y hablando de generosidad,
Gracias por seguir siendo generosos. De hecho, tenemos un video más adelante para que veas. Es súper gratificante ver la cara de personas donde sus vidas son cambiadas gracias a lo que tú estás haciendo. No pudiéramos hacer esto sin ti. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, de tres maneras bien fáciles. La primera es a través de PushPay. Es una aplicación que está, o puedes accesar a ella por medio de la aplicación de East Lake Church. Segundo, es a través de cualquier OXXO. Tenemos la cuenta ligada y así puede llegar tu diezmo u ofrenda o generosidad directamente a la iglesia. Y número tres, por medio de PayPal. Si ya tienes cuenta, igual ya es más fácil parar a través de PayPal. Y te animamos a que lo hagas. Juntos somos de más impacto. Muchísimas gracias por seguir siendo generoso. No me voy a cansar de decirlo. Así es que nos quedan 30 segundos para entrar con la alabanza. Y vamos a prepararnos, vamos a despabilarnos. Es más, vamos a orar antes de empezar este momento tan importante. ¿Ok? Padre, gracias por este domingo. Gracias por una semana más. Gracias porque nos podemos seguir reuniendo para alabarte, adorarte y reconocer quién tú eres. Tú eres lo único que no cambia en un mundo que constantemente está cambiando, Señor. En medio de tanta incertidumbre, tú eres esa roca firme, ese fundamento donde nos podemos parar y sabemos que estamos seguros, Señor. Gracias, gracias, gracias por tanto amor y por tu fidelidad, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Esperemos que estén teniendo una muy bonita semana y en este momento es hora de adorar al Señor. Mi maldad.
35 declara: les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Yo pienso que en estos tiempos es el momento perfecto para demostrar que nos amamos. Y así como lo declara esta canción, vamos a declarar que el amor del Señor es feroz. Canción tan poderosa. Es importantísimo reconocer el amor de Dios. Es muy fácil que nos olvidemos en medio de todo lo que está pasando, en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta incertidumbre, en medio de que sí cubrebocas, no cubrebocas, ya se va a acabar, no se va a acabar, bajó la curva, subió la curva. Dios sigue siendo un Dios fiel y su amor es feroz. Tomémonos de esa verdad que nos platica la Biblia y podemos estar parados, como les decía, en esa roca firme.
Ahora, si te vas uniendo a esta programación, a este estreno de Facebook, bienvenido, o de YouTube, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que estés aquí. Mi nombre es Juan Pablo y estoy aquí más que nada para darte unos consejitos antes de pasar nuestro mensaje. Primero y antes que nada, tenemos el canal de YouTube al cual te puedes suscribir. Aparece aquí abajo en pantalla. ¿Y esto para qué? Simplemente para que tengas una mejor experiencia y puedas ver el servicio directamente en tu pantalla grande, en tu televisión. Híjole, ya todos tienen hasta 65, pues yo me quedé como en los 40. Pero bueno, lo puedes ver en tu televisión, eso es lo importante. No olvides, estando ahí, darle a suscribirte al canal y ponerle la campanita, ¿ok? Número 2. Te hemos estado animando a bajar la aplicación de East Lake Church. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? Bueno, porque ahí encontramos muchas cositas muy importantes. Número 1, ya que estén ahí adentro, no se les olvide escoger su campus, ya sea de playas o de zona río. Tengan cuidado porque también tenemos inglés y español. ¿Ok? No hay Spanglish, así es que no le busquen. Nomás tenemos inglés o español. Ya que estén ahí, van a poder ver que tenemos el bosquejo, tenemos la tarjeta de conexión, tenemos varias cositas ahí y te voy a explicar cada una. El bosquejo es para que tú puedas seguir la plática. Si estás viendo el servicio en YouTube, en tu tele, puedes seguir el bosquejo en tu celular. Si te vas a distraer, mejor apaga el celular, ponlo en modo avión y son 30 minutos, hombre, no pasa nada. ¿Okay? Pero si puedes seguir, te recomiendo que lo hagas. Número 2, ahí viene la tarjeta de conexión y es una manera súper, súper fácil que podemos saber quién nos acompaña, por qué estás pasando. Hay peticiones de oración y créanos, estamos orando por cada una de ellas. Es una manera bien fácil de seguir en comunicación con ustedes y más que nada en dónde están ahorita, por qué están pasando. Entonces no dejen de llenar su tarjeta de conexión, no dejen de poner ahí los pasos que están tomando y su petición de oración, ¿ok? Ahí adentro también, más abajito, vienen anuncios. Y el primero, seguimos con nuestro camino de crecimiento. Vamos a la clase 401. Si no has tomado las demás, las anteriores, no te preocupes. La puedes tomar. Y si hace más de un año que tomaste esta de 401, te recomendamos que la tomes. ¿Por qué? Híjole, porque somos seres humanos y se nos olvidan las cosas fácilmente. Queremos reforzar en dónde estamos parados, quiénes somos y cómo seguimos este caminar. Es que te animamos a que tomes la clase de 401, que es el último viernes de este mes y cae el 31. Literalmente es el último día del mes, así es que no hay pierde. Viernes a las 7 de la tarde, manda un inbox a nuestra página para más información. ¿Ok? También lo puedes dar ahí en la tarjeta de conexión. Seguimos con nuestros grupos en casa. Nomás es una variante. Yo sé que mucha gente, esto y el otro. Antes se quejaban por el tráfico, ahora se quejan que todo es por computadora. Oh, pues, ¿quién los entiende? No, únanse a un grupo, es bien fácil. Tenemos de todo, de chile, tomate y cebolla. Tenemos grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de parejas, grupos de jóvenes. Encuentren el suyo y únanse. Y si aún no se han unido a las clases de música, continuamos con ellas. Es una manera bien fácil de aprender ese instrumento que siempre quisiste aprender. De hecho, mi hijo está tomando clases de batería y está encantado. Y estoy pensando yo también animarme a tomarlas. Es algo que podemos hacer juntos él y yo. Así es que pide información, te la vamos a mandar. Y no dejes esto, no sigas, iba a decir procrastinando. Pero bueno, únete, busca ese instrumento que tanto has querido aprender. Y toma las clases, ¿ok? Por último, no menos importante, tenemos lo que es el grupo en Facebook de los niños. Seguimos teniendo clases. Las clases son los martes a las 6 de la tarde. Métanse a la página, aquí aparece en pantalla. Denle like y también les va a estar dando información sobre qué está pasando. Seguimos conectados, no dejen, inviten a un amiguito, inviten al primo, inviten al vecino a que se una a la clase. No pierdan esa bendición. No pierdan esa bendición de que sus hijos sean conectados entre ellos, sus amigos y con Dios. ¿Ok?
Por último, lo prometido es deuda. Estamos emocionados de lo que está sucediendo, tanto lo que hemos dado al Hospital General, como empezamos dando insumos, empezamos con bolsas de despensa y luego con tarjetas de regalo. Seguimos siendo generosos gracias a ti. Gracias a ti. También hemos repartido zapatos, calzados, de todo. Es más, te quiero enseñar un video, está cortito, pero es un video en donde puedes ver lo que está pasando. Corre video. Me encanta ver las caras de las personas que están recibiendo. Me encanta ver cómo son ustedes junto con nosotros de impacto. Sin ustedes, esto no pudiera suceder. Y mientras más nos unimos, más impacto tenemos. Entonces, muchas gracias por ser generosos. Muchas gracias. Todavía no te unes. ¿Qué esperas? Va, está bien fácil. Tres maneras sencillitas. Número uno, aplicación de PushPay. Ve a nuestra aplicación y ahí está la liga y te manda directito. Fácil. Número dos, en cualquier Oxxo de la República, ahí está el número de cuenta, ahí puedes hacer tu depósito y llegue directamente a nosotros. Número tres, si tienes cuenta de PayPal y si no también, sácala, te tardas 5 minutos, según yo, en sacar una cuenta de PayPal. Pero es una manera bien fácil de ser de impacto desde tu casa. De nuevo, gracias de todo corazón por unirte a esta noble causa. Nunca sobra ayuda y entre más somos, más alcanzamos. Así es que, gracias de nuevo. Ahora sí, estamos listos para continuar con nuestra serie llamada Fe Imparable y quiero que escuchen este mensaje. Los veo terminar. ¿Quién iba a pensar que esta pandemia duraría tanto y cambiaría por completo nuestra perspectiva de la vida? ¿Sí? Lo saben, mucha gente está usando esta pandemia como una excusa perfecta para no acercarse a las personas que no les caen bien o simplemente que no son de su talla social. ¿Sí? Solamente ahorita están permitiendo que se reúnan simplemente las personas que sí les caen bien, que son de su talla social y conviven como si nada estuviera pasando. Ya ni siquiera tienen que estar fingiendo sonreírle a alguien que no les cae porque todos estamos usando nuestras mascarillas. Y es una triste realidad, desafortunadamente. ¿Y cómo me gustaría que esto solamente estuviera pasando con personas que no conocen de Jesús? Sin embargo, aún como creyentes, aún como cristianos y entre nosotros mismos, tenemos la tendencia de hacer nuestros grupitos de personas. Rechazamos a aquellos que no hablan como nosotros, que no se visten como nosotros, simplemente aquellos que simplemente no son de nuestra talla social. Y terminamos cayendo en esta trampa de tratar a unos mejor que otros, simplemente por cómo se miran. ¿Sí? Y algo que me he preguntado siempre es de ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué terminamos haciendo nuestros grupitos? ¿Por qué tratamos mejor a unos que a otros? Si esto no es lo que aprendemos de parte de la Biblia, de parte de la vida de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Antes de que te sientas con ganas de desconectarte, me gustaría darte la bienvenida. Mi nombre es Oliver. Pertenezco a la familia de Eastlake Church, lo cual es una red de iglesias que tenemos como misión ayudar a personas a encontrar y seguir a Cristo.
Sí. Hoy quiero darte las gracias por acompañarme el día de hoy. Sé que Dios está hablando a nuestras vidas y que nos va a querer enseñar algo especial el día de hoy. Quiero que sepas que he estado orando porque estas últimas pláticas Dios ha estado retando y hoy no va a ser una excepción. Sé que Dios va a retar nuestras vidas. Por el último mes, hemos estado viendo esta serie que se llama Fe Imparable, ¿sí? La cual está basada en el libro de Santiago y hemos estado hablando de tener una fe que nos mueve a tener una acción, ¿sí? Una fe que no solamente está conforme simplemente en creer en Jesús o tener esos sentimientos cuando hablamos de Jesús, sino una fe que nos lleva a tener acción, una fe que nos lleva a ser más como Cristo. Para poder ver el mundo tal y como Él lo mira. Sí, una fe que nos ayuda a tratar a los demás como Jesús lo hiciera si Él estuviera en nuestros zapatos. La idea es de esta mañana o de esta tarde, dependiendo de qué hora nos estés viendo, es de que no solamente creamos en Jesús, sino que vivamos como Jesús vivió. Y hoy, mientras continuamos estudiando el libro de Santiago, quiero compartir contigo acerca de cómo podemos tener una fe que muestra activamente respeto por todos. Así es, ¿cómo podemos tener una fe que demuestra activamente respeto por todos? Y hoy vamos a empezar finalmente el capítulo 2 de Santiago y va a salir en pantalla. También puedes seguirme a través de la aplicación de Eastlake Church. Está disponible para tu móvil Android o Apple, como tú gustes. De todas maneras, ahí va a salir en pantalla. ¿Listos? Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y favorecen más a algunas personas que a otras? ¡Wow! ¿Sí? Santiago nos está diciendo, no podemos tener una fe en Jesús y también favorecer a un grupo de personas por encima de otro. ¿Habías pensado? Santiago andaba con todo. Continúa diciendo, supongamos que alguien llega a una reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, ¿sabes qué? Tú quédate allá, quédate de pie, o bien siéntate en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¡Wow! No sé si a ti te ha pasado lo mismo. No sé si te han tratado diferente simplemente por la manera en que te miras. O hay que ser sinceros. ¿Se lo has hecho a alguien? ¿Has tratado diferente a alguien simplemente por su apariencia? Y no estoy hablando simplemente dentro de una iglesia. Es en cualquier lugar. ¿Le has tratado mejor a alguien simplemente por cómo se mira? ¿O te han tratado diferente simplemente por cómo te miras? Yo sé que a mí me han tratado diferente, dentro y fuera de la iglesia. Y yo sé que también yo soy culpable. Yo también he tratado diferente dentro y fuera de una iglesia. Ahora me gustaría compartir contigo lo que continúa diciendo, ¿no? Unos versículos antes, más adelante dice, en el versículo 8 dice, si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, ¿saben cuál es? Dice, recuerden, este mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo, ¿sí? Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a las otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Santiago nos está diciendo que cuando enseñamos ese favoritismo, cuando enseñamos prejuicio contra una persona o un grupo de personas, causamos división entre nosotros mismos y terminamos pecando. Y es precisamente esto lo que Jesús vino, de lo que Jesús nos vino a salvar. ¿Sí? Jesús vino a destruir todo esto, ese poder del pecado, a sanar el dolor que causa el pecado. Cuando dividimos, Cuando ponemos esos prejuicios unos con los otros, empezamos a construir estos muros que Jesús vino a destruir. Contribuimos al pecado. Podemos ver cómo es que Santiago lo está poniendo más claro que el agua. Nos está diciendo, no podemos tener una fe en Jesús y comprometernos en amar y mirar cómo Jesús lo hace y también favorecer a un grupo de personas. No lo podemos hacer. No se puede. Y a lo mejor tú no te habías dado cuenta que esto es considerado un pecado. El tratar a alguien mejor que a otro simplemente por su apariencia, esto se considera pecado. Ahora, yo no te culpo que no sepas de esto. Sí, porque precisamente esto es lo que constantemente el mundo nos enseña. El mundo nos dice que la persona que hace más dinero o que tiene más dinero es más importante. El mundo nos deja saber que el que tiene más seguidores en Facebook, en Instagram, en TikTok y otras plataformas es más importante. Aquel que se viste mejor es más importante. El mundo constantemente nos está diciendo que
personas de cierto color de piel son más importantes o que hablan diferentes idiomas son más importantes que el resto. Sin embargo, Jesús vino por todos, no solamente para el que tenía dinero, no solamente para el que se viste bien, no solamente para el que tiene seguidores o a los de cierto color de piel o a los que hablan cierto idioma. Él vino a destruir esos estigmas, esos muros, esas barreras y todo aquello que nos divide, incluyendo el odio y los prejuicios. Él vino para restaurar lo que estaba roto dentro de nosotros, entre nosotros y entre Dios y nosotros. Esa fue la misión de Jesús. Desafortunadamente, este no ha sido un problema reciente, ¿sí? Aún en los tiempos de Jesús ya existía esa división y esos prejuicios. Por eso Jesús habló tanto del tema de la división y de la reconciliación. Luego vemos cómo que su medio hermano Santiago también lo hace, ¿sí? La cultura aún en esos tiempos tenía los mismos problemas que hoy día tenemos. Nos gusta tener favoritos, nos gusta tener nuestros grupitos. Recientemente estamos estudiando el libro de Romanos y me acuerdo lo que dice en Romanos 2:11. Dice que Dios no tiene favoritos. Romanos 2:11, para que lo apuntes. Dios no tiene favoritos. Entonces, ¿por qué nosotros los tenemos? ¿Por qué hacemos excepción de personas? Cuando menospreciamos a alguien o pensamos menos de esa persona simplemente por su color de piel, por su estatus social, por cómo viste, cómo habla, aún su tamaño corporal o cualquier otro factor externo, estamos diciendo que creemos que somos mejores que esa persona, ¿sí? También estamos diciendo que somos mejores que Dios. Ojo. Estamos diciendo que somos mejores que Dios cuando hacemos esas excepciones. Si Dios no tiene favoritos, aún en el capítulo 3 y versículo 16 de Juan, dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Si Dios ha puesto el valor más alto sobre todos nosotros, entonces, ¿quién creemos que somos? ¿Quién creemos que somos? ¿Por qué creemos que tenemos más autoridad para decidir el valor de otra persona? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Cuando hacemos esta diferencia de personas, estamos diciendo que Dios se equivocó. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, yo quiero dejarte saber que esto no solamente es cuestión de cómo vemos a los demás, ¿sí? También se trata de cómo vemos a Dios. Creo que muchos de nosotros empezamos a ponerle valor a las personas como si fuésemos Dios mismos. Y está mal, ¿sí? Pero cuando realmente entregamos nuestras vidas a Dios, cuando realmente le entregamos nuestros pecados, nuestros egos, nuestras preferencias a Jesús, y decimos, Señor, sé tú el Señor de mi vida, te entrego todo lo que soy. Sí, estoy comprometido en caminar contigo y a vivir como tú viviste. Esto debería de transformar la manera en que cómo nos vemos los unos a los otros. Y eso también debería revolucionar la forma en cómo nos tratamos. Ahora, ¿qué puedo hacer, no? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tener esa fe que muestra activamente respeto por todos? Ahí te vas. Si estás tomando notas, es tu primer relleno. Debemos de reconocer nuestras fallas y arrepentirnos. Debemos de reconocer nuestras fallas y arrepentirnos, ¿sí? Debemos ver cómo cada vez que somos indiferentes, reconocer cuando tratamos diferente a un grupo sobre el otro, ¿sí? Y arrepentirnos. Y arrepentirse no significa simplemente dejar de hacer, sino significa dar la media vuelta, cambiar el rumbo, ¿sí? De esa manera de vivir. Y me gustaría compartir contigo lo que dice también en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la actitud que debemos de tomar. Si Jesús, teniendo el mismo estatus que Dios, ¿sí? Estando unido con Dios, no se obsesionó, no le importó ese estatus. Al contrario, dice que renunció a sus privilegios divinos para ser como nosotros, para ser humano. Porque le interesaba tener una relación contigo y conmigo. Lo hizo para servirnos, lo hizo para que pudiéramos, para tener un camino directo con Dios, ¿sí?
Y yo sé que es difícil tomar esta actitud de Jesús, que Jesús tuvo, porque constantemente vivimos en este mundo que nos motiva para convertirnos en alguien de importancia, ¿sí? Motivados para que podamos alcanzar un nivel de estatus social, para poder estar rodeados de personas de influencia o de clase, y que no nomás estemos rodeados, pero que también se den cuenta que también nosotros tenemos clase. Pero mi deseo este día es de que dejemos de mirar al mundo, de cómo debemos de vivir, cómo es que debemos de hablar, cómo es que debemos de vestir, cómo es que debemos de tratar a los demás. Si Jesús ya nos puso el mejor ejemplo, Él puso a todos primero, Él sirvió a todos. Y como imitadores de Él, como seguidores de Jesús, debemos de cambiar la manera como nos dirigimos unos a los otros. Recuerda, si Jesús nos amó tanto que renunció a su propia vida, renunció a sus derechos, a su popularidad y a todo ese estatus social, renunció a todo lo que el mundo busca lograr, Él lo dejó todo por nosotros. Entonces esa es la manera que Dios nos amó, que Jesús nos amó, y como seguidores, ¿sí? Como seguidores y como creyentes, estamos llamados a amar de la misma manera. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué cosas o áreas de tu vida necesitas renunciar para compartir el amor de Dios con otros? ¿Qué cosas de tu vida tienes que dejar para que otros puedan experimentar el amor de Dios? ¿Qué cosas? Ahora, si tus estándares de cómo amamos a los demás son los mismos que los del mundo, creo que debemos de reautoevaluarnos, ¿sí? Porque definitivamente esos estándares están demasiado bajos. Debemos de amar tal y como Dios amó. Yo quiero amar como Dios ama. Amemos como Dios ama. Y aún odiemos lo que Dios odia. Sin duda, Dios ama a cada persona, ¿sí? Pero precisamente porque Dios nos ama a todos, no puede amar todo porque hay cosas que nos lastiman a los que Él ama. Y quizás a ti se te hace o te resulte algo extraño escuchar que Dios odia. Sí, vamos a ver en lo que dice en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16 al 19, donde habla acerca de las cosas que Dios odia. Y dice así, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren hacia hacer el mal, el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia en una familia. Estas son las cosas que Dios odia, ¿sí? Ahora, si Dios odia los ojos que desprecian a los demás, entonces Dios debe amar cuando nos valoramos unos a los otros y nos animamos mutuamente, ¿sí? Si Dios odia una lengua en la que no se puede confiar, entonces Dios debe amar cuando nos decimos la verdad, cuando somos honestos con nosotros mismos y con los demás. Si Dios odia las manos que derraman sangre inocente, entonces debe amar cuando nuestras manos y nuestras acciones se utilizan para evitar que se derrame sangre inocente. Si Dios odia un corazón que concibe planes malvados y pies que corren hacia el mal, entonces debe amar esos corazones que presentan esos planes compasivos, esos planes poderosos, planes que cambian la vida, planes sanadores y esos pies que corren y hacen lo que sea necesario para llevar a las personas a Cristo. Si Dios odia un testigo falso que susurra mentiras y a cualquiera que suscita problemas entre los fieles, entonces Dios debe amar a aquel que dice la verdad, a aquel que dice lo que Dios dice y despierta su unidad entre los hijos de Dios. Eso es lo que Dios ama y eso es lo que Dios odia, ¿sí? Déjame decirte que esta plática, cómo me ha retado, porque he podido ver cosas en las cuales yo he fallado, ¿sí? Que me he basado a amar conforme el mundo me está dejando saber, ¿sí? Me he estado odiando, pero no odiar lo que Dios odia, sino odiar lo que el mundo odia. Y me he dado cuenta de cosas que he hecho y aún dejado de hacer. Y me he tenido que arrepentir. Ahora, si tú estás en la misma situación, no te desanimes. Si Dios está retando tu vida o llamando tu atención, lo hace porque te ama. Simplemente reconoce tus fallas y arrepiéntete, ¿sí? Para poder también tener una fe que muestra activamente el respeto por todos, debemos de odiar a lo que Dios odia y amar lo que Dios ama.
Ese es tu segundo relleno si estás tomando notas. Debemos de odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Jesús siempre tuvo una misión muy clara. Él vino a este mundo para traer sanidad, integridad y unidad. Y si estamos en la misma misión de Jesús, entonces vamos a querer ser parte de esa sanidad. Vamos a querer vivir una vida íntegra y vivir en unidad. Y yo sé que por las últimas semanas hemos estado viendo este levantamiento del racismo del otro lado, ¿no? Estamos viendo cómo se hacen los riots. Pero la realidad es de que no tenemos que ir tan lejos para experimentar esos mismos prejuicios e indiferencias. Muchas de las veces lo hacemos aún entre nosotros mismos. Simplemente porque venimos de diferentes lugares o tenemos diferentes trasfondos, hacemos esa excepción de personas por nuestra apariencia externa. Pero déjame decirte que eso debe parar. Porque pecamos cada vez que lo hacemos, cada vez que enseñamos ese favoritismo. La Biblia es clara en esto, Jesús fue claro en esto. Y como seguidores de Cristo, como imitadores de Él, debemos de actuar como Jesús actuó. Debemos de tener esa fe que nos lleva a tomar una acción, ¿sí? Debemos de odiar lo que Dios odia. Debemos de amar lo que Dios ama. Y quizás te estás preguntando en este momento, well, ¿cómo puedo ser parte del cambio? ¿Cuál es mi rol? ¿Acaso yo puedo hacer la diferencia en medio de todo esto? Especialmente en esos tiempos que vivimos en un paso tan acelerado, donde estamos tan llenos de cosas que hacer. Pero para poder tener una fe que muestra activamente respeto por todos, también requiere que encontremos cómo podemos ser parte de la solución. ¿Cómo podemos ser parte de la solución? Yo quiero animarte como parte del equipo pastoral, como un México americano, con dos culturas mezcladas, viviendo en una tierra ajena a la que me vio nacer, que no importa de dónde seamos, que no importa qué trasfondo tengamos, todos podemos ser parte del cambio. Si todos podemos ser parte de la solución y de esa restauración de este mundo. Dios nos está llamando a todos sin importar nuestra edad, sin importar qué raza o qué trasfondo tengamos. Que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que Dios nos está llamando. Yo te quiero compartir brevemente. Aquellos que no saben, yo nací en una familia cristiana, ¿sí? Y me acuerdo que a la edad de 10 años mi familia se mudó a California. Y sin saber el idioma ni uno de los cinco que somos, nos fuimos a California. Y yo no entendía el por qué nos habíamos movido ni nada. Pero me acuerdo que los primeros meses de estar en la escuela, mis compañeros de clase se burlaban de mí. No, porque simplemente no sabía cómo hablar. Me costó demasiado trabajo hacer amistades. Me la pasaba todo tiempo de mi recreo en los columpios contando cuántos aviones pasaban. Y llegué a odiar ese sentimiento y ponía cualquier excusa para no ir a la escuela. Y conforme crecí, vi una y otra vez ese abuso en contra no solamente mía, sino de mi familia y amigos, solamente por el color de nuestra piel, por nuestra apariencia, aún por nuestro idioma. Empecé a llegar a creer que era inferior que los demás. Llegué a avergonzarme de mi propia raza, de mi cultura y de mi idioma. Yo le decía a mi esposa, no me hables en español afuera. No por sangrón, simplemente porque realmente empecé a creer que era menor, que era inferior a los demás. Y aunque he tenido suficientes razones para poder tratar indiferente a estas personas que por años me despreciaron, que por años me humillaron, que no nomás a mí, sino a mis amigos y a mi familia, aún así yo sabía que tenía que hacer algo. Yo quería hacer algo diferente, ¿sí? Yo quería hacer la diferencia en todo lo que estaba pasando. Uno de mis sueños era de poder compartir con pasión el amor de Cristo. Hoy tengo la oportunidad de hacerlo, de vivir mi sueño, de estar haciendo lo que creo que fui llamado a hacer. Y aunque ser parte de la solución no se mire igual para todos, definitivamente todos podemos ser parte de la solución. Y tener esa fe que activamente muestra respeto a todos. Enseñémosles a nuestros hijos a amar lo que Dios ama, a odiar lo que Dios odia. No nomás con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. ¿Sí? Si también tienes una empresa, a lo mejor eres un empresario, reevalúa y asegúrate que no tengas un sistema donde hay favoritismo entre tus empleados o clientes. Maneja tu compañía de una manera íntegra, como Jesús, como si Jesús estuviera en tus zapatos. ¿Sí? Que donde trabajes, que donde estudies, no discrimines a nadie ni hagas sentir menos a nadie.
No perdamos esa oportunidad de poder compartir el amor de Cristo a los demás. Por eso la Biblia nos dice que por eso los conocerán, porque nos amamos unos a los otros. Por último, antes de terminar, para poder tener una fe que muestra activamente respeto por todos, debemos de encontrar nuestro punto de partida. ¿Sí? Debemos de encontrar nuestro punto de partida. Y a lo mejor te puedes encontrar como yo, que te sientes con tantas cosas, o sea, estás tan ocupado, y conforme estás escuchando esta plática, te estás dando cuenta de tantas conversaciones que tienes que tener, de tantas disculpas que tienes que pedir. Pero no permitas que esto llegue a ser abrumador. Ojo, no te estoy diciendo que no lo hagas, que no tengas esas conversaciones y ni que pidas perdón. Sino que no permitas que esto llegue a ser tan abrumador que te impida tomar una acción. Empecemos a reconocer nuestras fallas, ¿sí? Reconocer cuando la estamos regando y arrepintámonos. Luego amemos lo que Dios ama y odiemos lo que Dios odia. Y veamos cómo es que podemos ser parte de la solución, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o aún en nuestras amistades. ¿Qué es lo que puedo hacer día a día para poder compartir con otros el amor de Dios? ¿Qué podemos hacer para poder enseñar a los demás lo valioso e importante que son? Porque lo son. Todos son importantes y todos son valiosos. Y creo que sin duda Dios nos está llamando la atención el día de hoy. Y quizás para muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta que el hacer diferencia o a tratar diferente a las personas o tener favoritos es considerado como pecado. Por lo tanto, creo que es oportuno que hoy juntos podamos orar a Dios y pedirle perdón. Que juntos hoy podamos arrepentirnos de lo que hemos hecho. ¿Por qué no me haces un favor? ¿Por qué no pones a un lado todo aquello que te está distrayendo en esos momentos? Y por unos cuantos segundos hacemos esta oración juntos. Lo único que tienes que hacer es simplemente repetir después de mí. ¿Te pasa? De todas maneras va a salir en pantalla, te lo voy a poner ahí en pantalla para que tú también lo puedas leer. Diría, Padre Celestial, te damos gracias por llamar nuestra atención. Hoy reconocemos que hemos pecado contra ti, con lo que hemos hecho y aún dejado de hacer. Reconocemos que no te hemos amado con todo nuestro corazón y que tampoco hemos amado a nuestro prójimo como tú mandas. Hoy venimos con corazones contritos y humillados y te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes a perdonar a los demás como tú los perdonas, a amar a los demás como tú los amas y a ver a los demás como tú los ves. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, si tú nunca has hecho o has aceptado a Jesús en tu corazón o te has alejado, no dejes que sea demasiado tarde. Te animo a que aceptes a Jesús, que aceptes el sacrificio que Él hizo en esa cruz, que lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Sí? Lo puedes decir, simplemente le dile, Señor, entre en mi corazón, reconozco que soy un pecador, quiero caminar contigo. Así de sencillo. Seamos una iglesia, seamos esos seguidores de Cristo que no solamente creamos en Jesús, sino que vivamos como Jesús vivió. En unos momentos la banda va a estar cantando un canto que introducimos la semana pasada. La canción se llama Nada Más. Y personalmente me encanta esta canción porque nos lleva a reconocer que lo único que verdaderamente necesitamos es Él. Te animo a que la cantes si te la sabes, pon atención a la letra. Y ahí te quiero compartir también de una vez la parte que a mí me encanta, ¿no? Que dice, lo siento. Lo siento porque busco lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Por lo tanto, abramos nuestro corazón a Él y adoremos juntos. Bendiciones. Me envuelve este momento.
más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, a ti.
Señor, estamos ante ti, alabándote, adorándote, Señor. Estamos aquí, estamos aquí, bendiciéndote. Híjole, que me encanta esa canción. Me encanta esa canción que nos recuerda que nos enfocamos a veces mucho en nosotros y le quitamos el enfoque a Dios. Quitamos nuestros ojos de Dios. Te invito que si tú en este día, en esta semana, en esta cuarentena, te has enfocado más por lo que tú estás pasando, por tu dolor, lo que sea, no olvidemos enfocarnos en Dios. No olvidemos enfocarnos en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, todo tiene sentido. Cuando lo hacemos, tenemos esa seguridad de dónde estamos parados. Y ahora sí nos tocó doble con esa canción y el mensaje. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida el día de hoy. Yo sé que te está animando a tomar pasos. De nada sirve, les decía yo aquí, el que hagamos todo esto y sigamos iguales. Queremos que ustedes, junto con nosotros, tomemos pasos, pasos, pasos. La fe es acción. Hay que dar pasos en fe. Entonces, nos encantaría saber si tú el día de hoy decidiste rendir tu vida a Jesús o retomar tu vida con Jesús. Y eso lo hacemos a través de la aplicación. Ahí viene uno donde dice, mi siguiente paso. ¿Cuál es tu siguiente paso? De acuerdo a la plática que dio Oliver el día de hoy, ¿qué paso vas a tomar? También si ahí viene, si hoy retomaste o dijiste que sí a tu vida con Jesús, por favor, queremos saber por qué, porque es una decisión muy personal, pero el caminar se hace en familia y te queremos acompañar con este paso tan importante. También mándanos un correo si es más fácil para ti a la dirección que aparece en pantalla diciendo, ¿sabes qué? Yo decidí o decido seguir a Jesús de hoy en adelante. Queremos hacerte llegar material, te digo. Queremos apoyarte en oración. Queremos unirte porque a veces el caminar no es fácil. Nos desenfocamos y perdemos el rumbo. Y para eso estamos aquí, para ayudarte a encontrar ese rumbo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que esto es de impacto para nuestras vidas. Seguimos siendo la iglesia. Esto no ha parado. Esto no se ha cerrado. No se me desanimen. Todo va a pasar. Sigamos enfocados en Dios a través de Jesús y pronto, pronto, pronto estaremos alabando juntos, estaremos reunidos, estaremos cantando, que yo sé que muchos ya lo quieren hacer. Pero para allá vamos, ¿ok? No dejen de darle like, de unirse a nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque mandamos mucha información por ahí. Únanse a los grupos, no dejen de conectarse. Esto es familia, esto es el seguir unidos. Me encantó uno que un letrero que vi que dice, es tiempo de unirnos, la reunión vendrá después. Es tiempo de unirnos, pero primero unámonos a Dios a través de Jesús. Los amamos, seguimos orando por ustedes y nos seguimos viendo entre semana en las redes sociales, y el domingo que entra te esperamos aquí. Gracias.